Hoy vamos a hablar de otro módulo periférico que se llama el CCP. Se llama CCP porque está compuesto de tres, digamos, se puede entender que son tres periféricos, pero dentro del mismo periférico, o tres funciones dentro del mismo periférico. La función capturadora, la función comparadora y la función moduladora de ancho de pulso, que es el PWM. Vamos a empezar explicando el PWM primero. ¿En qué consiste el PWM? Fíjense, primero vamos a entender, o por si no lo han visto, deben haberlo visto en algún momento, pero por si no, voy a explicarle en líneas generales lo que consiste el PWM. Entonces, fíjense, el PWM es el modulador de ancho de pulso. Cuando hablamos de ancho de pulso, hablamos de una onda cuadrada. Imagínense que es una onda así. Pone que es igual. Para hacerlo un poquito mejor con rectas acá. Ok, entonces, fíjense que cuando hablamos de ancho de pulso se refiere a la parte encendida. El pulso en la parte encendida es lo que se le llama el ancho. Esta parte que está acá. Entonces, cuando hablamos de modulación de ancho de pulso es que ese ancho de la parte que está encendida se abre o se cierra proporcional a la modulación que queremos hacer. Fíjense, la frecuencia no cambia. La frecuencia es el inverso del periodo, que es este tiempo, ¿verdad? Este tiempo, que es el periodo, no va a cambiar. Cuando yo vaya a hacer un cambio del pulso, fíjense que voy a cortar, voy a empezar el mismo sitio, pero voy a hacer el pulso más angosto, más ancho. Esto se refiere con la modulación de ancho, ¿ven? Fíjense que el periodo sigue siendo lo mismo, lo que es el tiempo de trabajo, si le podemos llamar de alguna manera, tiempo de encendido, también se le puede llamar, o en inglés duty cycle le llaman, que sería el mismo tiempo. Esto es el mismo periodo, pongo la misma letra. ¿Ven? O sea, lo que pasó fue que la onda se mueve, se ensancha o se angosta, pone más angosta, de acuerdo a un parámetro. Esto se usa en diferentes cosas, se usa en comunicaciones, pero donde más importancia ha tenido es en el control de procesos DC, controlar cosas que sean DC, de corriente continua. Por ejemplo, un motor DC excelente se puede controlar con un modulador de ancho de pulso, porque el nivel DC que se observa a través de esta onda va a bajar o va a subir. Piense, si yo mido el voltaje promedio que hay acá, si esto es mitad y mitad encendido, el voltaje promedio debería ser, si esto es 0,5 voltios también, 5 voltios arriba, 0 voltios aquí. Si yo mido esto, el promedio debe ser aproximadamente 2,5. El motor va a ver, porque el motor actúa como un filtro. Él va a ver como que le estoy poniendo 2,5 voltios DC. Si yo le pongo esto y suponga que esto es una cuarta parte, imagínense que estos son cuatro, se divide en cuatro iguales, ¿no? Y esto es una cuarta parte, digamos que esto es un cuarto. Entonces, él aproximadamente va a ver 1,25 voltios. Entonces, a medida que yo voy bajando el ancho, voy a ir viendo menos voltaje. Esto como que ve. Entonces, si yo quiero que el motor desacelere, se vaya a velocidades muy pequeñas, yo pongo esto muy bajo e incluso puedo llegar al mínimo. El mínimo es prácticamente un pulsito nada más. Si ustedes observan, esto es casi una línea en 0 voltios. Esto es como decir 0 voltios.
Y el lado contrario, el contrario a ese, sería que yo tengo, por ejemplo, algo prácticamente todo el tiempo encendido y un instante de tiempo muy corto está apagado, ¿no? Mira que lo importante en el ancho, en el PWM, es el ancho. Es que el periodo, lo más importante es que el periodo no cambia. El periodo siempre va a ser el mismo. Porque si yo cambio el periodo, estoy cambiando el parámetro y entonces se va a ver un desastre el voltaje. Si yo dejo una onda de 50% de trabajo de encendido, que es duty cycle, los 50% de duty cycle, y cambio la frecuencia, el nivel de C va a ser el mismo. Si yo agarro esta onda, por ejemplo, que tiene 50, y agarro otra onda un poco más angosta, tengo algo así. Imagínense que es el mismo tiempo encendido que apagado, ¿no? El dibujo, por más perfecto lo trate de hacer siempre. Pero me refiero a que esté el mismo tiempo encendido y apagado. Bueno, este también aproximadamente va a ser 2,5 voltios. Porque estoy manteniendo el tiempo de trabajo. Lo que estoy cambiando es la frecuencia. En el PWM no se cambia la frecuencia. Ni el periodo, pues, que es el inverso. Se cambia solamente el ancho del pulso. O sea, es como que yo tengo el comienzo igual, y el efecto es este. Me muevo así. Subo o disminuyo. Subo o disminuyo. Bueno, este microprocesador, este microcontrolador tiene este módulo de este microcontrolador, que es el CCP, hace esto por nosotros. O sea, él ya tiene el modulador listo. Porque esto lo puedo hacer con un puerto digital común y corriente, midiendo tiempo. Lo podría hacer. Yo puedo generar un puerto PWM. Pero él ya lo trae aquí listo para beneficio del programador. Y lo único que tengo que hacer es configurarlo y listo. Perdón. ¿Hay alguna pregunta de esto antes de borrarlo? Del PWM como concepto. Ahora voy a explicar el módulo. No, profe. Todo bien. Entonces, en el módulo, aquí hay, este microcontrolador tiene dos módulos CCP. A diferencia de la nave digital, que tiene un solo módulo, aquí tiene dos módulos. El CCP1 y el CCP2. ¿Okay? Son igualitos en prácticamente todo lo que voy a explicar. Solamente hay alguna diferencia que tiene el CCP2 que no la tiene el CCP1. Tiene unas ventajas en cuanto a algunas cosas. Pero en general, es exactamente lo mismo. Todo lo que yo voy a explicar con el CCP1 es exactamente igual con el CCP2. Si tengo un registro llamado CCP1COM, como este que está acá, por ejemplo, CCP1COM, que lo estoy subrayando acá, o resaltando acá, pues hay un equivalente CCP2COM. ¿Ok? Todo está repetido. Como dije, solamente el CCP2 tiene una función muy interesante, que activa el analógico digital a través de unas cosas, eso lo vamos a explicar un poquito más adelantico, no voy a adelantar, y es lo que hace la diferencia. Pero en general lo que voy a explicar es exactamente igual, ¿ok? Entonces vamos a explicarlo, vamos a empezar con el registro de control, el CCP1. El registro de control me permite configurar entre los tres, lo único que hace prácticamente el registro de control es configurar entre uno de los tres funciones de este módulo. ¿Ok? Acuérdense que dije que tiene tres funciones. Y entonces lo hago con los tres bits estos, que están acá. Bueno, fíjense que este primero es para desactivar el módulo. Si yo pongo cero en todo esto, el módulo está desactivado, deshabilitado. Aquí está, miren. Estos que están acá son del modo capture, que todavía no lo he explicado. Hay diferentes modos de capture, ni tampoco le he explicado qué significa, pero para que sepa qué son. Estos cuatro son del módulo compare, que tampoco le he explicado qué es el comparador digital. Y el único que nos interesa en este preciso momento que estoy explicando es esto. O sea, para que él trabaje como PWM, tengo que poner estos dos bits en uno. Los otros dos no me importa. La X es que puedo poner lo que yo quiera. Lo único importante es con que yo ponga el bit 3 y el 2 en 1, ya él trabaja como el módulo
PWM. Ya trabaja como un modulador de ancho de pulso. ¿Ok? Y él utiliza específicamente un puerto que es el RC2. ¿Ok? Y el otro utiliza el RC... Por la memoria, vamos a verificarlo. Un momento. Aquí está. El RC2, aquí están, lo ven acá. El RC2 es el módulo CCP1. Y el RC1 es el módulo CCP2. Debe haber habido alguna razón técnica en la fabricación para que lo hayan puesto así, ¿no? Porque era como más fácil de recordar poner el RC2 con el CCP2, ¿no? Y el RC1 con el CCP1, pero por alguna razón, me imagino técnica de fabricación, fue que lo pusieron así. Como el CCP2 tiene algo que ver con el módulo analógico digital, que es lo que le dije, la única diferencia, de repente por razones internas de cercanía con el módulo analógico digital, lo pusieron así. Pero bueno, a veces son pelones simplemente, ah, no, déjalo así ya. Pero para recordarlo es al revés, entonces. RC2 con el CCP2, RC1 con el CCP1. Puerto C. RC1 y RC2. Puerto C. ¿De acuerdo? Bien. Volvamos entonces a la explicación. Página 63 de su manual. Bien. Ok, entonces para funcionar el CCP, para funcionar el módulo PWM, lo primero que tenemos que hacer es calcular el periodo que vamos a utilizar. Bueno, ya terminé aquí. Sí, ya le dije esto. Hay un detalle. Este bit 5 y 4 es exclusivo también para el PWM. Este bit 5 y 4. ¿Por qué? Porque el PWM trabaja también con 6 bits. En cuanto a la configuración del duty cycle. De la misma manera que el analógico digital, cuando era 10 bits, teníamos que ponerlo en 2 registros, aquí no lo ponen 2 registros. Aquí tienen un registro que sí es especial para ese, para el cálculo, para la configuración del duty cycle, pero los 2 bits que faltan, como aquí sobraban, en este registro lo pusieron acá. Entonces el bit 5 y 4 es el bit menos significativo, los 2 bits menos significativos del PWM. Ahora lo van a entender cuando voy a explicar qué es esos 10 bits. Simplemente para que sepan que estos dos se refieren a los 2 bits menos significativos de la configuración del duty cycle del PWM. De resto, los demás bits no están implementados, ni el 7 ni el 6. Ahora, lo primero que le estaba diciendo para el PWM es calcular el periodo que voy a usar. Acuérdense que el periodo es fijo. Una vez que yo lo decido, ya yo no lo puedo cambiar. Lo que se modifica es el duty cycle. El periodo es el mismo. Y el periodo lo calculamos con esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula parece engorrosa, la voy a escribir de otra manera para que la entiendan mejor, pero es lo mismo. Entonces, fíjense, la voy a escribir acá. Bueno, entonces dice, el periodo del PWM... es igual a lo que yo tengo que sacar, que es una X, solo que yo tengo que, digamos, calcular X más 1, es lo que yo tengo que despejar, pues, multiplicado por 4 entre la frecuencia de oscilación multiplicado por el preescala. Ese preescala es del timer 2, del temporizador, no del temporizador 0 que ya hablamos en su momento. Aquí hay 3 temporizadores, el 1, el 2 y el 3. Este módulo utiliza el 2 para esta función y para las otras dos funciones de comparador y capturador utiliza el timer 1. El timer 1 es de 16 bits, también en 2 registros. Ahora vamos a analizar esta fórmula. Fíjense, aquí el periodo lo pongo yo.
yo decido cuál es el periodo que voy a usar. Y de acuerdo a todas estas cosas, yo despejo X a ver si este número X que me da como resultado tiene que ser menor o igual que 255, que es 8 bits, como siempre, y 0. Si ese número da mayor que 255 o menor que 0, lo que puedo hacer es cambiar este preescalador. Este preescalador solamente tiene 3 niveles. Este preescalador puede ser 1, puede ser 4 o puede ser 16. Si yo le pongo acá el 4, el 16, fíjense que al despejar esta X va a ser más pequeña. Por lo tanto, si yo me pasé de 255, este preescalador me va a permitir bajar ese número a ver si llego a 255 con esta frecuencia, con este periodo que escogí. Esta fórmula es de periodo. Si la quieren como frecuencia, pues ponen el inverso. Y ya. Si no me da, a pesar de que utilizo estos preescaladores, entonces me queda solamente cambiar la frecuencia de oscilador. Que ya eso es un poco más complicado, porque se supone que ya tú tienes un oscilador y no tienes, pero bueno, todavía hay facilidad, hay posibilidad de cambiarlo, si quieres cambiarlo, si es muy importante esa frecuencia que estás usando. Si no es tan importante, entonces simplemente cambio la frecuencia. Pongo una frecuencia menor para que me permita llegar a eso. De igual forma, si el resultado es negativo, si el resultado es negativo y ya tengo el preescaler en 1, ya no puedo hacer nada. Tengo que obligatoriamente cambiar esa frecuencia escogida. ¿Ok? Entonces, una vez calculo esto, me da el valor. Por ejemplo, si yo aquí tengo o quiero 8 kHz, por decir algo. Quiero de frecuencia 8 kHz. Entonces, la fórmula sería esta. X más 1 multiplicado por 4. Y empiezas calculando con el preescaler en 1. Pues primero por 1. Entre. Supongamos que estamos usando 4 MHz. La frecuencia de oscilación. ¿Okay? Por cierto, este X, una vez que me dé este X, simplemente lo voy a poner en el registro PR2, que es el que me configura. Es un registro más común y corriente. ¿Okay? Ese registro PR2 es el que me configura la frecuencia del PWM. Ok, vamos entonces a despejar acá. Perdón, esto no es así. Esto es el inverso. Disculpen, error terrible. Este es el inverso. 1 entre 8 kHz. Cuidado. Cuidado con eso. De hecho, las unidades tienen que ser iguales. Bien, entonces despejo la X. Voy a llevar esto como kilohertz para eliminar kilohertz, ¿ok? Voy a poner 4000 kilohertz. Entre 8 kHz. Por 4. Menos 1. Igual a X. ¿Okay? Este kHz se va con el kHz. Este 4 se va con este 4 de 4000. Quedaría 1000. Y este 1000 lo divido entre 8. Me da 125. Menos 1. Entonces me queda que aquí es 124. Se cumple la condición de que tiene que ser entre 0 y 255. Entonces ese valor funciona. ¿Qué tengo que hacer entonces para configurar eso? Simplemente debo hacer move. LW 124 en decimal. Parece que en decimal, el por defecto, el pique está en hexadecimal. Tengo que poner la D. Okay, si quiero decimal, 124, cierro comita, enter,
y aquí pongo move WF PR2. ¿Okay? Cuando hago esto, simplemente queda listo mi frecuencia. 8 kHz para calcular eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? De la frecuencia. Ya con esto queda, ya usted hace eso y está habilitado el PWM, él va a salir ya una frecuencia por el PWM. Ok, supongo que aquí no hay ningún problema, puedo borrar esto. Ahora, el ancho de pulso va a depender de otro registro. Ese ancho de pulso va a depender del registro CCPRL y CCP1COM. Fíjense. Para calcular cuánto es el ancho de pulso que yo quiero poner acá, tengo otra fórmula que está acá. Esta parece más enredada todavía. La voy a poner también de otra manera para que se vea un poquito más fácil. Aquí otra vez el PWM, el periodo, el tiempo. Aquí en este caso es el tiempo, no es el periodo. El tiempo que yo quiero que dure encendido. El tiempo que yo quiero que trabaje. Acuérdense que es un porcentaje. Los duty cycles se miden en porcentaje. Tú dices 50% de duty cycle, 80% de duty cycle. Eso significa el porcentaje del periodo en que está encendido. Si yo digo 50% de duty cycle, está encendido 50% del tiempo. Si el periodo es un microsegundo, sería 0,5 microsegundos. Es la mitad del tiempo. Si yo digo 70%, pues es el 70% del tiempo. O 75% sería 3/4 partes del tiempo. Entonces, el periodo del PWM, el duty cycle, que sería el tiempo, ok, en tiempo, esta fórmula en tiempo, es igual a una variable E, que esta de aquí es diferente, vamos a poner Y, a confundir después, Y, a una Y, multiplicado por el periodo de oscilación, que es lo mismo de por el inverso de la frecuencia de oscilación, que es lo que estamos trabajando. Si quieren trabajar con periodo, pues lo calculan. Pero los cristales lo venden es por frecuencia y no por periodo. Entonces, calculamos directamente. Y aquí tengo que poner el prescaler, pero tengo que poner el mismo prescaler que usé. Ya yo no lo puedo cambiar. Si yo fijé el prescaler en el periodo o en la frecuencia del PWM, ya yo no lo puedo cambiar. Allá lo fijé en uno, lo usé como uno que me dio bien, ya yo no lo puedo cambiar acá. Porque es el mismo prescaler. El prescaler no se puede cambiar, porque si lo cambio aquí, cambia también allá. Entonces el cálculo lo hice con uno, pues aquí también va uno. Ok, entonces aquí lo que tengo que despejar es esta Y. Entonces esta Y me va a dar, pongamos aquí que yo quiero, no sé, quiero un 25% del duty cycle. Quiero un 25%. De la frecuencia que estoy utilizando, que es de 8 kHz, ¿verdad? Que es el inverso. Sería del periodo, que es el inverso, yo quiero un 25% de duty cycle. Quiero que él trabaje encendido un 25% de esto. Esto es igual a Y, que es lo que quiero despejar, multiplicado por, bueno, el 1 es 1, todo es 1 y queda aquí 4 MHz. Entonces esto es lo mismo que multiplicar por 0,25, ¿verdad? Multiplicado por 4000 para quitar los kilohertz. Entre 8 kilohertz. Es igual a Y. ¿Okay? Entonces otra vez aquí se va esto con esto. Aquí puedo sacar esto y aquí me daría 125. Vamos a ver, 0,25. Multiplicado por
0,5, ¿no? Verificar ahí el valor. Pero me digo que se me cerró. Ok, entonces ha multiplicado la cuarta parte de eso. Entonces, en total me da 125. Este 4 que se iba con este 8. Ok, entonces me da 125. Ok, este número tiene que estar entre 0 o 1024, porque ese número es de 10 bits. Acuérdense que era de 10 bits, se lo dije, no de 8. Por lo tanto, este número me puede dar entre 0 y 1024, ¿okay? Que es la potencia de 10. Ahora bien, este número, como es de 10 bits, este resultado que dice acá, vamos a tratar de entender esto, pasa que esto aquí es engorroso, fíjense qué dice acá, esta es la Y es este número que dice CCPRL1L, dos puntos, dice así, CCPR1LOW, uno porque es el CCP1, y dice dos puntos, dice CCP 1 com y después dice 5 2.4. ¿Qué significa eso? Eso significa que aquí están los 8 bits más significativos en este registro que se llama CCPRL1, aquí están 8 bits. Y aquí, ¿se acuerdan que se lo dije en el momento que estábamos viendo el registro CCP1 com, que el bit 5 y el 4 sería el noveno y el décimo bits? Claro, en este caso sería el menos significativo, o sea, si lo vemos, ¿okay? Serían los dos menos significativos. Sería el, en realidad sería el 0 y el 1, y aquí sería el 2 al 9. Ajá. Profe, ¿puede repetir, por favor? Ya voy, voy a borrar para volver a repetir. Voy a borrar. Ve. El resultado que da este número, en la fórmula, este número es un número de 10 bits. Este número, el resultado es de 10 bits. Porque la resolución que me da este duty cycle es de 10 bits. Aquí lo dice, mira, hasta, aquí lo dice en el manual, up 10 bits resolución exabyte. Está disponible hasta 10 bits de resolución. Ahora, los 8 bits más significativos de estos, este número es de 10 bits. Como es de 10 bits, si yo lo pongo en 10 bits, ¿cómo sería? Bueno, fíjense, en 10 bits sería lo siguiente, 0, 0, 0, 0, 1,
sería el 64, 64, 64 más 32 sería 96, entonces va al 32. Vamos a ponerle el 16, sería 2, llevo 1, 10, 11, 111, 112, 6, 10, 11. Entonces este sería 64, 32, 16, lo que estoy convirtiendo simplemente. 16, ahora le pongo 8, todavía 8 no me paso, 120, 4, 124, con 2 me pasé y 1. Aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bits. Este es el número de 10 bits que me da ese resultado. Entonces, esos 10 bits quedan de la siguiente forma. Es lo que me dice es que estos 8 más significativos, lo que voy a remarcar aquí de otro color, estos 8, los tengo que poner, yo los tengo que llevar a el registro CCPR1 low. Y estos dos bits lo voy a poner en el bit 5 y en el bit 4 del registro CCP1 com. O sea que tendría que hacer las siguientes líneas. Vamos a hacer las líneas para que vean. Tendría que hacer las siguientes líneas. Tendría que hacer aquí. Move LW, si move LW, W, del número, ¿qué número es este de 8 bits? Este que está aquí abajo. Yo sé que esto es un poco engorroso, por eso estoy yendo lento. Este número sería, visto de 8 bits, sería, este es 1 más 2 más 4 más 8 más 16. O sea, sería 16 más 8. Más 4, más 2, más 1. ¿Okay? Aquí tendría 10, 20, 21, llevo 2, 3, 31 sería este número. Entonces aquí tendría que poner 31 y luego move WF del registro CCPR1 low y luego pongo bit. Clear F del registro CCPR1 con el bit 5 y luego pongo bit set F CCPR1 con 4. Con esas líneas que estoy haciendo, fíjense, estoy moviendo el número 31 que representan estos 8 bits más significativos, estos que están acá. Lo estoy pasando al registro CCPR1 low. Y el bit 5 del CCP1 con es 0. Entonces pongo clear de este registro. Y el bit 4 es 1, pongo 1. De esta manera, cuando hago estas líneas, queda el duty cycle 25% encendido del tiempo total. O sea, esto que está acá es 8 kilohertz. Y una cuarta parte del tiempo, que es 25% de duty cycle encendido. ¿Encendido mejor? Sí, profe, fino. Bueno, entonces así es, así funciona el duty cycle. Si yo quiero, igual que hablamos antes del analógico digital, si yo quiero trabajar en 8 bits porque no quiero tanta precisión, porque fíjate qué hace el duty cycle. Si yo tengo mucha precisión, si tengo 10 bits, lo que me permite es cambiar de a más poquito, pues, por decirlo de alguna manera, de pedacitos más pequeños, yo poder abrirme más pequeño. Ir creciendo más pequeño, ¿no? Si yo tengo más resolución. Entonces, tener más bits lo que me permite es moverme
en espacios más pequeños en la frecuencia, en el periodo. Me permite más precisión en el control. Por ejemplo, yo puedo controlar una lámpara DC, un bombillo, un LED. Yo puedo controlar el nivel de iluminación con PWM. ¿Okay? Entonces, si yo quiero controlar motores o lo que yo estaba hablando, cualquier cosa de control, volúmenes, dispositivos para aumentar o bajar a través de esto, de válvulas que puedo controlar con PWM, entonces si tengo más bits me permite mayor precisión porque me permite moverme más pequeñitos, los pasos pueden ser más pequeños. Pero si yo no necesito tanta precisión, yo puedo eliminarme, o sea, olvidarme de estos dos bits, 5 y 4, los dejo en cero y solamente me muevo con esto. Al moverme con esto, yo consigo mayor precisión, menor precisión, pero sin estar engorrosamente trabajando con un bit o dos bits fuera de la, del registro de 8 bits. Eso también es permitido. Dejo fijo y me puedo ir moviendo. Y con eso consigo controles de diferentes instancias. Entonces, de otra función, que es la función capturadora. La función capturadora funciona de la siguiente manera, fíjense. La página 65, entonces tenemos el modo capture. El modo capture consiste en lo siguiente, fíjense. El timer 1, en este caso se usa el timer 1, que es de 16 bits. O sea, está configurado con dos registros, que se llaman timer 1 high, TMR 1 high. Cuando usted consiga los dos puntos en informática o en sistemas de computación o en microprocesadores, se refiere a que el número que se están refiriendo está en dos partes. Los dos punticos significan en dos partes. En este caso están dos partes en dos registros que se llama TMR1 High y TMR1 Low. Entonces, fíjense. Aquí está la parte alta y la parte... Yo pongo un valor allí. Pongo un valor... No, el timer está empezando. Empieza en cero o le puedo poner un valor si quiero empezar en un determinado valor. ¿No? Ello empieza a contar. Tú imagínate que él va contando. Y en un momento dado yo le saco una foto del valor que tiene. Y resulta que ese momento el valor que tenía era algo así. Ok, este es el valor 29 en H, en hexadecimal. En el momento que le tomé la foto, que tenía ese valor. Eso es lo que se llama capturar, agarrar el valor en un momento dado, y ese valor que está en el timer, porque el timer sigue contando, no se detiene. Ese valor que agarró en ese momento lo va a guardar en estos dos registros. ¿Se acuerdan que ese mismo registro era el registro en la parte baja en donde se configuraba el duty cycle? Bueno, cuando está en modo capturador, evidentemente no puedo trabajar el PWM. Ya esto no es de PWM. Ahora este pasa a ser el registro en donde se captura el valor del timer en el momento que yo mandé a capturar. Eso es todo lo que hace el capturador. E imagínense que es un cronógrafo. Yo estoy midiendo tiempo. ¿Cómo hacen cuando tengo una carrera? Midiendo tiempo y la persona para el cronómetro. En este caso no se para, pero es como si lo parara porque estás agarrando el valor. ¿Ok? Aunque el cronógrafo sigue andando, cuando yo lo detuve, él sigue andando, yo lo detuve, sigue andando. Cada vez que yo lo detengo, cada vez que saco una foto, lo guarda el valor en estos dos registros, CCPR High y CCPR Low. Evidentemente, si yo necesito capturar varios valores en diferentes momentos del tiempo, yo tengo que sacarlo de esos registros y guardarlo en otro registro de uso general, porque si no se van a borrar, porque él le va a reescribir cada vez que yo capture. O sea, si yo quiero tomar el tiempo de 6 personas que están corriendo, estoy haciendo un cronógrafo y quiero tomar el tiempo de 6 personas, cada vez que la persona pase por la línea final, captura un valor de tiempo. Bueno, una vez que lo capture, yo tengo que moverlo a un registro que le puedo poner el nombre de cada corredor. Antonio, Fernando, Luis, José, a los registros. Y cada vez que captura el tiempo, lo tiene que guardar en esos registros. Evidentemente que el tiempo del pique es mucho más rápido que lo que tardarían dos personas en llegar, por más cerca que estén.
porque estamos hablando de microsegundos. Entonces, eso lo cambia, lo guarda y sigue capturando, lo cambia, cada vez que pasa la persona que genera un pulso, por si tiene unos sensores, cada vez que pasa genera un pulso y eso lo cambia. Y aquí es donde voy a explicar cómo se captura, o sea, cuál es la orden de captura. La orden de captura, hay cuatro formas de capturar. Y en este caso, la entrada RC2 es una entrada, ya lo dije, el puerto, quise decir RC2, que antes era la salida de PWM, si lo uso como PWM es la salida, aquí pasa a ser entrada. Entonces, sobre esa RC2, que ahora es entrada, lo tengo que configurar como entrada. Bueno, ellos ya vienen por defecto configurado como entrada, pero si yo lo usé en diferentes cosas a lo largo del programa, lo tengo que configurar como entrada. Entonces, yo puedo escoger entre estas cuatro formas de capturar. Cada vez que haya un flanco de bajada, cada vez que sobre ese puerto se genera un flanco de bajada, él captura el voltaje. Si lo agarré en primera forma, él va a capturar cada vez que haya un flanco de bajada. La segunda forma es cada vez que haya un flanco de subida. ¿Okay? Entonces ya no sirve acá la bajada, sino la subida. Esa es la orden para capturar. O sea, repito, ¿no? El temporizador está contando. Está por acá. Aparte, pues el temporizador es un periférico. Y resulta que sobre el puerto llegó un flanco de subida. Si está configurado como flanco de subida. Y ¡tac! Agarró el valor y lo guardó en CCPR y sigue contando. El timer sigue contando. Si yo vuelvo a sacar otro flanco, vuelve a tomar el valor y lo vuelvo a guardar en CCPR. Eso es todo lo que hace el capturador. Entonces, cada flanco de bajada, cada flanco de subida, o tiene estas dos que son un poco más lentas, que son cada cuatro flancos de subida. O sea, él aquí va a capturar de la siguiente manera. Fíjense, imagínense que esta es la entrada. Esta es la entrada. Entonces él va a capturar cada cuatro, es que él va a esperar cuatro flancos. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí, en este momento que vio el cuarto flanco, es que captura. No tiene que ser seguido, acuérdense, esto es externo, esto es cualquier cosa afuera. Eso es cualquier cosa afuera, imagínense que eso es cualquier cosa que está acá. Entonces de repente aquí generó un flanco y después dentro de un ratote no generó nada y aquí generó el segundo. Si lo tengo configurado cada cuatro, aquí todavía no agarró nada. Al rato, cerquita generó un tercer flanco. Y después un rato después, generó el cuarto. Aquí, en este momento, tomó el valor y lo guardó en el timer 1. ¿Ok? Y cada 16, igual forma, pero esperando 16 flancos de subida. ¿Ok? Eso es lo que es el capturador. Es como tomarle fotos al timer. Agarrar ese valor y guardarlo en el CCPR 1. Low y high. El comparador, entonces aquí, ¿qué hace el comparador? El comparador es al revés. Ahora yo pongo el valor en el CCPR low y el CCPR high. Yo pongo un valor ahí. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí abajo está el esquema. Aquí está abajo el esquema, imagínense que este es el esquema. Aquí está el esquema. Y entonces aquí en el CCPR High, este es el CCPR High, son dos registros, y este es el low. Yo aquí pongo el valor. Claro, es en binario, ¿no? Nosotros podemos ponerlo en el valor que queda. Vamos a suponer que aquí pongo el número 3. ...40 en hexadecimal, 340. Que es el 3... arriba y el 40 abajo, ambos en hexadecimal, ¿no? H. Entonces, ese valor ahora está fijo. Y el temporizador empieza a contar. Empieza a contar. Cuando compara, él va comparando con ese valor. Cuando llegan, que hacen comparación, hacen match, pues, se igualan. En ese momento,
genera una señal de salida por el mismo puerto RC que aquí también se utiliza, pero aquí como salida. Acuérdense que el puerto RC2 es el que saca el PWM cuando usa PWM, es el que entra la señal de captura cuando se usa el capturador, y ahora también es el que saca el aviso de que se igualaron. ¿Ok? En este caso sirve, por ejemplo, para medir un tiempo. ¿Ok? Yo quiero medir, estos son 340 microsegundos, suponiendo que cada cuenta es de un microsegundo. Entonces yo le pongo el 340 y ahora el timer lo pongo en cero y él empieza a contar. Cuando llega a 340, generó la salida, que pueden ser tres formas. Una que genera flanco de subida, o sea, nivel alto. Otro que genera nivel bajo para indicar. Y la otra que no cambia nada, la salida, pero internamente genera una interrupción para avisar de que ya se igualaron los dos valores. Fíjense que aquí está el timer, miren aquí en el esquema, aquí está el timer que está comparando con el valor de los CCP. Los compara. Y cuando hacen match, cuando se igualan, entonces o genera una bandera, que es la bandera CCP1 flag, que está en el PIR1, y que a su vez genera una interrupción, si tengo habilitada la interrupción, o doy una salida. Aquí está la salida, miren, este es el puerto RC2. Pueden pasar esas dos cosas dependiendo del modo seleccionado. Miren, aquí está el modo seleccionado, que se selecciona en el primer registro que les expliqué, el CCP1.com, en los bits 3 a 0. ¿Ok? Simplemente él compara un valor que tengo en el CCP y él va contando, y cuando llega, hace match. Al comparar, genera una salida por el puerto. Y los modos son los que están acá. Ok, entonces aquí están los tres modos. Está el modo compar, este modo. Compara el modo y se pone en uno, set. Set, saca uno, la salida, en match, cuando se igualan. También la bandera de interrupción se activa, o sea, yo también lo puedo saber por software internamente, porque él saca, pero yo también quiero saber internamente si ya se igualaron, puedo verificar la bandera, pero aquí no interrumpe, solamente la bandera se prende, pero no interrumpe. La misma manera, si tengo este otro modo, pero aquí él saca cero, o sea, él tiene la salida en 1 y saca cero por el puerto RC2 cuando ocurre una igualación. Pero la bandera también se prende. Mosca que en los dos casos la bandera se prende, no es que se pone una en cero. En ambos casos se prende la bandera, se pone en set, en uno. La que cambia es la salida en un caso se pone en uno y en otro caso se pone en cero. Pero la bandera siempre se pone en uno. ¿Ok? Y hay que borrarla cuando se acaba. Yo tengo que indicar que se borró cuando se compara. Si no la borro, él no va a seguir igualando. O sea, simplemente para él está en uno. Y luego la otra forma que genera una interrupción, ¿ves? Al generar una interrupción también se prende la bandera, pero la diferencia con esta es que no saca nada por la salida. Fíjense que el pin CCP está, no está afectado. O sea que yo puedo usar ese pin, no va a cambiar, pues. Que puedo usarlo, no va a cambiar, permanece siempre en el valor que tenía. Pero internamente, si se cambia la bandera, yo puedo hacer cosas internas, si yo quiero hacer algo en especial. Y aquí es donde, en el cuarto modo, que está aquí donde radica la diferencia con el CCP2, con el CCP1, en el cuarto modo, que yo dije que había una pequeña diferencia de un módulo con otro, y fíjense cuál es la diferencia. En el cuarto modo, ambos sacan la bandera, enciende la bandera al comparar, igualito que el modo anterior, no cambia el pin, o sea, hasta ahora es igualito que el modo anterior, pero fíjense lo que hace, él se encarga solamente de resetear el timer 1, porque el timer, si yo lo quiero resetear, él comparó, hizo match, pero el timer sigue contando.
Si yo quiero volver a resetearlo porque quiero hacer un muestreo, por ejemplo, cuando hablamos de muestreo, ¿se acuerdan? Muestreo de tiempo de una onda de sonido. Yo quiero muestrear en el mismo tiempo. Esto es excelente para hacer el muestreo y la digitalización de un sonido, esta parte. Porque entonces yo le pongo al timer y al comparador le pongo un tiempo. Yo quiero muestrear cada 20 milisegundos. Entonces le pongo el valor del timer para que cuando haga match hayan pasado 20 milisegundos. Él genera una interrupción. En esa interrupción hago lo que tenga que hacer. Y él solo resetea el timer y empieza a apuntar otra vez los 20 milisegundos. Y vuelve a hacer otra vez. Pero fíjense que para digitalizar, el timer 2 tiene la particularidad, porque esto lo hacen ambos, pero el timer 2 tiene una particularidad muy interesante, que además de hacer lo mismo, de resetear el timer 1, comienza el conversor solo. Miren, Start and Analógico Digital Conversión. Él comienza, habilita el módulo conversor, por lo tanto, hace todo una sola vez. Reinicia el timer y empieza a convertir para hacer el muestreo. Genera una interrupción cuando termina el muestreo, cuando genera una interrupción, agarro el valor de la interrupción y mientras tanto el timer está contando el tiempo para el siguiente muestreo. Cuando llega el siguiente muestreo vuelve a interrumpir, pero en este caso por el módulo comparador, y en ese momento empieza analógico digital, empieza a correr el muestreo de analógico digital, interrumpe por analógico digital, guarda el valor, vuelve a muestrear y así está, muestreando en tiempos iguales. Excelente para hacer un muestreo. Cada tiempo, estos son los tiempos de comparación, y esto es una onda, y entonces la quita, agarra el valor, empieza a convertir, empieza el tiempo, vuelve aquí a comenzar la conversión, vuelve así, y tú se va tomando los valores de muestreo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y me permite, además, contar hasta 16 bits, que es un número mucho mayor en tiempo. Yo puedo llegar a tiempos más reales del ser humano, porque son 16 bits a un microsegundo, si estoy utilizando el cristal de 4 MHz, pues ya es mucho más, ¿no? Ya estamos hablando de 65.000, aproximadamente 65.000 microsegundos, que estamos en el orden ya de los milisegundos. Y además que el timer 1 también permite un prescaler, pero no es tan largo como el timer 0, ¿no? Este prescaler lo vemos en el registro de control del timer 1, que es este que está aquí, la página. En la página 57 está el registro de control del timer 1, y aquí están los prescalers. ¿Okay? Entonces aquí hay 4 prescalers. Claro, lo más lento es 1 a 8, no es como el timer 0 que tiene 1 a 256, pero ya 1 a 8 representa un buen tamaño, que estamos hablando de 65 milisegundos, o a 65.000 microsegundos, que sería 65 milisegundos. Estaríamos hablando que si esto es por 8, casi llegando cercanos al segundo. ¿Okay? Ya con 2 vueltas ya completé el segundo, entonces ya son tiempos bastante cerca de temporizados que quiero hacer de 1 segundo, de 2 segundos. Bueno, es importante en el modo comparador y en el modo capturador, es importante que el timer 1, a diferencia del timer 0, que siempre está funcionando, el timer 1 no está funcionando siempre. Yo lo tengo que encender. Lo tengo que encender en el registro de control del timer 1, el bit 0. Este bit 0 que está aquí es el que habilita el temporizador. Este bit se llama timer 1 on. Lo tengo que poner en 1. Si voy a utilizar el modo capture o el modo compare, ojo, es importante encender esto. Si no lo enciendo, no te va a funcionar. Error muy común en los que empiezan a programar este módulo. Casi siempre se le olvida arrancar el timer y el timer no va a contar. Porque el timer 0 está acostumbrado a utilizar el timer 0 y el timer 0 sí está funcionando continuamente. ¿De acuerdo? Vamos a buscar un ejemplo que tengo acá del comparador. Paso a paso. Lo que hace cada
cada parte del programa. Si algo no entienden, me dicen, por favor. Entonces, bueno, la primera parte, evidentemente, es la misma encabezado de siempre. Cambio de banco para habilitar los puertos RB2 como salida. Y vuelvo al banco 0. ¿Okay? Entonces ahí no voy a hacer nada especial, simplemente hago esas dos cosas. Entonces observemos que el tris, veamos aquí abajo un poco el tris, tris B, aquí configuró el puerto 2 como puerto D en salida out. Ok. Okay. Sería ese puerto como puerto de salida. Volvemos acá, entonces aquí configuro el CCP1COM, miren, estoy configurando el CCP1COM de la forma 1000. Okay, veamos en el manual. Miren, el modo 1000 es este que está acá. Porque en el caso de comparador, aquí no se usa. Mire, compare estos binos, se usa. Lo único que se usan son estos tres, estos cuatro. Entonces aquí estoy en 1000, que es modo comparado, modo comparador, que se pone en 1 la salida cuando hacen match, cuando se igualan. Entonces estoy en modo comparador, salida en 1. Aquí estoy encendiendo el timer. Si no lo enciendo, no va a funcionar. Y estoy limpiando el timer low y el high para ponerlo en 0, para que comience en 0. Estoy limpiando en la parte alta del timer. ¿Por qué estoy limpiando la parte alta del timer? Porque estoy o quiero poner el valor en la parte alta, el CCP. R1 high y el CCPR1 low. En la parte alta quiero poner 0 y en la parte baja quiero poner 20 en decimal. Bueno, quiero que cuente hasta 20, nada más, para que no sea tan larga la cuenta. Le puse 20 acá. Entonces puse aquí 0, el clear, mira, clear, timer 1 high. Perdón, CCP1 high, aquí clear. Y en el low le estoy poniendo 20, miren, muevo W20 y muevo de W a F el número 20. Entonces ahí quedan ya inicializado el CCP1 en este valor. Okay, vamos a dejar este valor aquí para tenerlo presente y vamos a seguir corriendo el programa. Entonces, seguimos. F7, con el con F7 vamos paso a paso. ¿Sí? Aquí ya el CCP1COM debió haber tenido ese valor. Busquemos el CCP1COM. Aquí está, mírenlo. Aquí está el valor CCP1COM y tiene los valores que le puse hoy. Aquí está configurado, 1000. O sea, 001000. Está configurado, listo. Podemos seguir. Inicializo el temporizador 1. En los valores y arranca el temporizador. ¿Ve? Aquí está con 1, el timer, el bit 0. Y entonces el temporizador empieza a arrancar. Aquí lo puse en 0 y ya van a ver que a partir de ahora el timer 1 empieza a contar. Ahí está, ¿ves? Miren, miren el timer 1. Observen acá. Timer 1. ¿Ve que va por 2? Ya va por 2. ¿Ok? Le pongo el valor de los CCP. Y él sigue contando mientras tanto. Mire, ya va por 3 el timer. El CCP1 low, aquí está el valor. Mire, le puse 20, que es 14 en hexadecimal. Aquí está abajo. Miren el valor. Él separa los dos registros y también lo pone completo, para que lo veamos completo como si fuese uno.
¿Ok? Pero yo no puedo mandar el valor así completo, sino lo tengo que en dos partes. Quitar 20 y 0 en decimal. O 14 y 0 en hexadecimal. Okay, él sigue para acá. F7, seguimos. Limpia el temporizador una vez más, porque dentro del loop lo voy a limpiar varias veces. Y fíjense, aquí limpia la bandera. ¿Se acuerdan que le dije que tengo que limpiar la bandera? Porque si no, la bandera va a estar encendida y no me va a avisar nada. Esa bandera está en el PIR 1. El PIR 1 está aquí arriba, miren, lo está marcado acá. Y esa bandera está encendida y yo la voy a limpiar. ¿Ok? F7, ahí se limpió la bandera. ¿Ok? Y entonces él va a verificar que esta bandera se prenda. Cuando se prenda, él salta de esto. Miren que el puerto yo le saqué 1 porque esta es una onda cuadrada. Lo que estoy haciendo aquí es una onda cuadrada. Y el tiempo de esa onda cuadrada me lo da el comparador, el tiempo completo. Entonces yo primero saqué 1, que es esta primera parte, saqué 1. Y empieza a transcurrir el tiempo. Aquí está el puerto que salió 1. A verlo acá. Aquí está el puerto B. El puerto B. Ok, se encendió esto. O sea, él está sacando ahorita alto todo el tiempo. Durante ese tiempo está sacando alto. Ahora continúo aquí. Y él se va a quedar aquí. Observen este, que él se queda acá saltando. ¿Ves? Mientras el temporizador está contando. El temporizador va contando. Veamos el temporizador. Aquí está el temporizador. Aquí está. Va por 6. Va por 6. Mírenlo acá. Tenemos que observar esto. Va por 6. Y él se queda acá. 9, 11, 12, 14. Acuérdense que el número es 20. Ok, él se queda acá. Y ahí comparó 22. Ya se pasó, ya comparó. Y saltó este loop. Estos dos no operations es para igualar la onda. Simplemente porque una es más rápida que la otra en dos. Solamente. Seguimos. Y ahora cambio el puerto a 0. Miren, bleed clear port. O sea que ahora viene para este momento. Ahora va a esta parte. Estoy bajando acá. Voy a bajar y va a empezar a correr el tiempo de esto. Ok, ahí bajo. Miren el puerto que está en 1. Aquí está señalado. Mírenlo aquí arriba. Está señalado el puerto aquí. Voy F7. 0. Cambio a 0. Y ahora repite todo otra vez, limpio el temporizador, porque el temporizador ya va por 25, yo lo limpio, F7, clear, el temporizador está en 0, y vuelve a empezar otra vez la cuenta. Y se queda aquí, ya limpié la bandera, y otra vez va a hacer match. Cuando hace match, cuando llegue a 20, mire, el temporizador está corriendo, ahí hizo match otra vez, saltó, y se va para arriba y repite otra vez, y aquí pone el puerto en alto. Y ahí repite toda la operación. Entonces él va a ir generando esta onda cuadrada, de duty cycle 50% a través del comparador de voltaje.